feliz y agradecer a la universidad que confió en este programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de las políticas sociales y también a la gente que digo, se ha capacitado en todo este tiempo. Y realmente es un orgullo entregar estos certificados, estos diplomas, porque te das cuenta que las políticas, como se hablaba recién, no enlatadas, sino en función de la necesidad de cada lugar, viendo también la idiosincrasia de cada una de las personas. Hubo que preparar en oficio, pero no solo eso, sino formar las cooperativas, que trabajen en grupo, que se capaciten, que sepan si se ganan, ganamos un equipo, y si se pierde, se pierden todos. Y todos los trabajos que hicieron a lo largo y a lo ancho de la ciudad, y de las distintas facultades. También tener la facultad abierta. Yo contaba mi experiencia, lamentable en la época de la dictadura, entrábamos por curso de ingresos. Hoy el gobierno nacional invierte más del 6% del Producto Bruto Interno en educación, los fines. Bueno, la verdad es que para nosotros muy feliz. La universidad sale también al encuentro de otros sectores de la sociedad y ellos se vinculan también con la universidad y tienen acceso a un montón, no solamente al trabajo y la formación, sino también a esos espacios, porque de repente nosotros hicimos el curso y el año pasado estuvimos en Escuela de Bosques, ellos tuvieron acceso a herbario, a material de laboratorio, muchísimas cosas que nunca habían por ahí visto. Esta experiencia para mí fue muy buena, muy educativa, porque aprendí un oficio. Hoy puedo decir que soy herrera, ya se ve a simple vista con las rejas que hay en la universidad. Aprendí sin saber nada, lo único que sabía era cocinar. Es un proyecto muy bueno del gobierno que puso todo para que las personas como yo, que ya a cierta edad no podían conseguir un trabajo, ahora puedan salir en una cooperativa con ayuda de la universidad, porque tenemos un galpón que nos dieron ellos, las herramientas, y nos dan la posibilidad de trabajar afuera, aparte del programa. Como decíamos hoy, tener a todos los cooperativistas acá, tener a los decanos, a los vicedecanos, a nuestro vicepresidente, el secretario, es toda gente que viene acompañando y en el día a día a veces uno no se da cuenta todo lo que va haciendo y todo lo que va pasando, entonces estos momentos son para disfrutar. Poder entregarle a los cooperativistas, que hace 4 años que están con nosotros, la certificación de saberes, que lo hicimos a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que le da la posibilidad a ellos de empezar a trabajar y tener un reconocimiento más allá de todas las tareas que dejaron hechas en nuestra universidad.